esto detectan en 6 estados del país la peligrosa garrapata estrella solitaria. Esto es lo que debes saber. Su picadura puede ser mortal. Produce fiebre, náuseas, cansancio, diarrea, dolor de cabeza y dolor muscular. Desarrolla el misterioso virus Herlan, una especie de alergia a las carnes rojas. Y este insecto abunda especialmente en la primavera, que por cierto comienza este domingo. Escuchen esto. El año pasado aquí en Estados Unidos se reportaron 50 casos y hasta muertes. Seguramente hay preguntas. Nos acompaña en este momento en vivo el doctor Gonzalo Vázquez Propokep, profesor de Ciencias Ambientales de la Universidad de Emory. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Cuéntenos, por favor. Hemos escuchado acerca de los síntomas, pero ¿qué tan diferente es esta garrapata con una regular? Bueno, muchas gracias primero. Lo principal es que esta es una garrapata muy común del sur de Estados Unidos. Lo que la hace particular es que pueden estar infectadas con un virus que se llama el virus de Herlan. Y lo que hemos encontrado es que este virus, que es muy raro, se ha descubierto en el año 2009 y recientemente ha habido casos humanos y también muertes. Este virus lo que hace es afecta a aquellos individuos de alto riesgo, gente de mayor edad o con alguna otra prognosis. Y lo que realmente tenemos que hacer es alertar a la comunidad, pero no para que tengan pánico, sino para que aprendan que cuando van a disfrutar los bosques pueden encontrar garrapatas y tienen que ejercitar su ojo para cuando las ven se las saquen inmediatamente y evitar el riesgo de poder infectarse. Doctor, y algo también muy importante que nos explique en qué lugares se desarrollan estas garrapatas. ¿Dónde tenemos que estar más alerta? ¿Cuándo vayamos a dónde? Bueno, no van a ocurrir en el medio de la ciudad o en el campo de golf. Estas garrapatas se encuentran principalmente en las zonas boscosas, de pastizales, en la naturaleza. Ahora con el clima cálido la gente tiende a ir a parques del estado, a acampar, donde hay vegetación boscosa y también vegetación baja. Ahí es cuando uno camina y toca la vegetación, es que las garrapatas pueden pegarse a uno y en cierto modo empezar a picar, ¿no? Realmente es algo preocupante. El año pasado bien decíamos que se reportaron 50 casos y hasta muertes. Doctor, ¿recomendaciones para tanta gente que va a estar seguramente de vacaciones, yendo a un bosque? Bueno, principalmente tener consideración que cuando uno va a la naturaleza existe un riesgo, pero de vuelta, no hay que tener pánico, sino simplemente si sienten que hay una pequeña marquita que se mueve en la piel, sacarla inmediatamente. Se recomienda el uso de repelente de insectos, sobre todo los que tienen DEET como molécula, y cuanto mayor concentración mejor, el 30% por ejemplo es una buena concentración para evitar la picadura. Si hay gente que pasa mucho tiempo, ya sea por trabajo o se van de cacería, se recomienda tratar sus ropas con permetrina, que es un insecticida de baja toxicidad a los humanos y que permite matar a las garrapatas cuando contactan las superficies. Al mismo tiempo, si ustedes van con sus mascotas, sus perros, es siempre recomendable, luego de hacer la caminata, de fijarse de que ninguna de estas pequeñas garrapatas, como se ve en la imagen, han saltado a ellos, porque también hay un riesgo de que las mascotas pueden infectarse. Pues son excelentes recomendaciones. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Vázquez Propokep, por haber estado con nosotros en la edición digital.